esperaros. Voy a apagar la luz, que está muy cara. Bueno, espera. Ya, bueno, niños, hombre. Voy a cerrar la puerta que se escapa el gato. Eso, eso. Melanie, hija de mi vida, de mi corazón. Ay, cuánto tiempo sin verte. Verdad, verdad. Cuánto tiempo. Mira lo que te he traído. Hombre, muchas gracias. Es para que se me animen las niñas. Hombre, es que luego dicen que vengo yo a las casas y no llevo nada. Nada, no, no, bueno. Y digo, ¿qué me puedo llevar hoy a casa de la Asociación Juvenil La Daga Dorada? Eso es. Un refresco. Hombre. Así me trabajan mejor las niñas, vale. Se animan más. Presidenta. Presidenta de la asociación. Vale. Yo estoy haciendo una rondita este año por las peñas del carnaval o asociaciones culturales. Y todo el mundo me decía, hay una nueva. Hay una nueva. Y digo, ¿qué me estás contando? Dice, la Daga Dorada. Os nada, hemos buscado recién. Por redes sociales, sí, y sí. Aquí estamos. Pues nada, recién ha empezado ahora mismo. Empezamos en noviembre y nada, aquí queríamos carnaval y aquí estamos preparándolo de prisa y corriendo. Habéis llegado y habéis besado el santo, porque en el concurso de Belenes también os llevasteis un premio. El primer premio del concurso de Belenes. Hicimos de temática manualidades y entre todos hicimos un Belén de piedras. Y el primer premio nos llevamos. Hombre, ¿cuántos sois? A ver. Pues en la peña somos unos 32. 32. Y estáis preparando ya el carnaval, que estáis cosiendo, sí, para arriba, para abajo. Nada, recortando y todo. Ya los últimos detalles, últimas cosas, últimos trajes, últimos de todo ya, para ya salir el domingo. ¿Y de qué vais? Uy, ¿quieres saberlo? Hombre. ¿Te da algunas pistas? Venga. Venga, vale. Vamos un poco contrario a lo que es la temática carnaval. Una temática más oscura, no tantos colores claros. A ver si vais ahí de penitentes. No, pero vamos de colores oscuros. De colores oscuros. De colores oscuros. Va a haber también animalillos. Animalillos. Así, mira, como ella que está recortando aquí arañas. Ay, una araña, un gato, colores oscuros. Agua. Sí, sí, sí. Mira, sí. Mira, por ahí tenemos más animalillos. No, sí, a mí no me gusta. A mí no me gusta ver las casas para ver y luego contarlo todo. No. Tú déjame suelta que ya me muevo. Vale, yo. Pues ya está. Vale, entonces, y aquí está parte del equipo. Esto es parte del equipo. Vale. ¿Y dónde vais a desfilar? Pues mira, vamos a salir este domingo de Murgas aquí en Ciudad Real. Vale. También nos vamos a ir a Fuente del Fresno. Vale. Luego el domingo aquí. Vale. Y a Miguel Turra. Ay, oye, cuatro. Para empezar. Para ser nuevos está muy bien, ¿eh? Para empezar, sí. ¿Y por qué la Daga Dorada? Pues mira, en esta peña somos juventud. Uh-huh. Casi todas son jóvenes. Y lo que pensamos de la juventud, la fuerza, pues ¿qué es? Una espada. Y como son dos medio brujillas, que todas mis niñas son medio brujillas, pues mira, hicimos el logo de la Daga Dorada. Vale. De la fuerza y poder. Tráela para acá. Que, trae la Daga Dorada, que yo tengo que hacer aquí el bautizo oficial. A ver. Vamos allá, cuidado con la luz. Hija mía, no había una daga más pequeña. Es que tenía que ser grande. Vale, bueno, sujeta el micro. A ver. Vamos a bautizar oficialmente a la Asociación Juvenil La Daga Dorada. Vamos a ver. Venga. Por el honor que yo te concedo, queda inaugurada oficialmente la Asociación Juvenil La Daga Dorada. Dorada. Larga vida a la Daga Dorada. Empieza la fiesta y que siga el carnaval. ¿Cómo te llamas? Indara. ¿Y esos coloretes que tienes en la cara son tuyos? Sí. Vale. ¿Es porque tienes calor, porque estás contenta o porque ya te estás poniendo el maquillaje para el carnaval? Estoy contenta. Vale. ¿Y cómo es que entras tú en la Daga Dorada? Porque llevo aquí muchos años y llevo con ella mucho tiempo.
y te has encontrado con un grupillo de amigas muy chulo que tenéis ganas de participar en las actividades de la ciudad, ¿verdad? Y hasta ahora, ¿qué habéis hecho? A ver, cuéntame. Hemos ensayado mucho, hemos hecho actividades y hemos hecho de todo. Vale. ¿Me presentas a tu compi? Ella es Irene. Irene, me han dicho que tú bailas muy bien. Sí. ¿Cuándo ensayáis? Ensayamos los sábados por la tarde. ¿Dónde? En los parques. ¿Y qué tipo de musiquita vais a llevar? ¿Eso se puede decir o no? Temática oscura. Pero de estas cañeras, tunda, 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 tunda. Uy, la daga que se me está. Tunda, tunda, tunda. ¿De esta? Bueno, ahí, ahí. Medio, medio, vale. ¿Y lo mejor de estar en la asociación qué es? Que nos lo pasamos bien, nos hacemos amigos de todos y aprendemos más cosas. Bueno, oye, y me han dicho que detrás de esta cortinilla hay algo. ¿Tú crees que se me enfadará la gente si hago así un... Mucho. Sí, pues entonces buena cosa me has dicho, sujeta la daga. Vamos a ver, Edu, a la de tres. Así como quien no quiere la cosa, vamos a hacer la daga dorada, vamos a dar otra pista y hacemos así. ¡Chan, chan, chan! Ya está. Y hasta aquí puedo leer. Vamos ahora con las costureras, que están ahí a lo que te puedo. ¿Esta es tu casa? Sí. Vale. Pero tu casa, que aquí viene todo el mundo. Es nuestra casa. Vale. ¿Cuánta gente ha podido venir a nuestra casa desde que estás aquí? Mucha. Okay. Aquí cabe mucha. Un montón de personal. Mucha. ¿Y no ensayáis aquí las coreografías por problema del pasillo? Porque si no... Algunas veces si llueve, abrimos la puerta, abrimos la terraza, que es muy grande. Sí. Y bueno, se hace lo que se puede. Vale. He traído un refresco. Es que soy muy generosa. Por favor. Muchísimas gracias. No. Sí, a mí por donde me da. Lo mismo te he podido traer un jamón, pero no... ¿Ah? ¿El siguiente turno? Eso es. ¿Cómo te llamas? Íldico. Índico. No. Íldico. Vale, luego me lo escribes y yo lo rotulo por aquí para es que se vea. Es un poco difícil. Los niños no pueden decirme Ildi y me dice Lidl. A Lidl como el súper. Exactamente. Vale, pues Lidl. Ya te has quedado Lidl para toda no, la vida. No, Ildi. ¿Y qué tienes de oferta? Ah, no, eso ya lo pregunto luego. La máquina de coser, ¿te la regalaron? De Día de la Madre. El Día de la Madre, bueno, aquí, y no ha parado. No, ya se ha estrenado, pero fuerte. ¿Cuántos trajes lleva esta máquina de coser hechos? Digamos, para daga dorada son unos 25. Vale, 25. ¿Y te quedan? Otro tantos. Poquito, pero ya estamos... Es que te quedan, como quien dice, tres días para empezar a lucir los Está disfraces. Todo bajo control. Yo no digo que no. Bajo control. Vale. ¿Y quién tenemos aquí? Porque aquí también te ayudan a coser. Porque tenemos ayudante. Tenemos otra costurera que sin ella no sé yo cómo habría salido las cosas. Aquí la gente que viene a casa del Lidl es que tiene que salir. Ildi, vale. Del Aldi no. Del Lidl tampoco. Ildi. Eso, de Ildi. ¿Tu nombre? Elvira. Ah, Elvira. Elvira. Eso ya es un poquillo. Eso ya es otra cosa. Vale. ¿Y tú qué coses? Pues yo le echo una mano a mi amiga Lidl, como decimos, porque claro, es que él es mi amiga y le echo una manilla. Pero tú bailar, como que no. Yo eso no bailo yo. ¿Tú coser? Yo coser sí. Y lo ayudo en los que puedo. Puntada para arriba, puntada para abajo, es. Que si cojo un pespunte, que si cojo un hilval y todo. Eso es. Así. Vale. Y contentas las chicas, ¿no? Sí, muy contentas. De hecho, están mis niñas aquí en el grupo con ellas y yo, claro, lo hago lo que puedo con ellas. Vale. Estoy un poco enfadada. ¿Qué ha pasado? Ildi.
¿Qué ha pasado? ¿Ves? Ahora te lo he dicho bien. Perfecto. Ahora te lo he dicho bien, porque yo voy a la sede de las peñas y me ponen algo. Este carnaval, y en tu caso estoy como un poco desnuda. ¿Y qué me puedes poner tú aquí para entrar un poco en faena? A ver, ¿qué tienes por ahí que me pueda sentar pues bien? Peluca, voy, a ver, mira, nos ha preparado un poquito ahí para zampar y merendar. A ver. ¿Qué te parece? Ay, ¿qué te parece? Me mola. Te voy a estropear. No te preocupes. Por favor. Sí, cuidado con las orejas. De acuerdo. Mira, ¿qué parezco? Mónica Naranjo. Muy guapa. Perfecto, guapísima. ¿Y esto también lo vais a llevar vosotras? También, ¿no? Mucha pregunta. ¿A qué corro otra vez la cortina? No, por favor, lo llevamos. Ah, vale. Lo llevamos. A ver si vamos a... Es que yo soy capaz de hacer racata otra vez. No, por favor, no. ¿Contentos? Mucho. Mucho, mucho. ¿Ilusionados? Más que ilusionados. Pues me quedan dos chiquillas, que voy a ver si consigo algo por allí también, de la daga dorada. ¡Uy, qué mona! Chicas, gema es tramposa, mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? Pues algunas manualidades para el carnaval. Vale. ¿Y esto va a ir en vuestros trajes? ¿Va a ir en la carroza si lleváis carroza o qué? No, un palo. Ah, un palo. Vale, esto es como un palo. Sí. ¿Te gusta lo mona que me ha puesto aquí Hildi? Sí. Vale. ¿Y vosotras vais a ir igual? Sí. Ah, ya estamos. Ya he conseguido otra cosa. O sea que lleváis todas pelucas. Vale. ¿Y os vais a mover mucho con música así muy... Bueno, sí. Vale. Bueno, ¿y estáis preparadas para desfilar en los cuatro carnavales que nos ha comentado la Presi? Sí. Vale. ¿Y lo más chulo de pertenecer a esta asociación? Pues que te lo pasas muy bien. Oh, yo ya me lo estoy pasando muy bien. ¿Y tu nombre, que no te lo he preguntado? Tania. Tania. ¿Y contigo quién está? Conmigo, Patricia. Patricia. Hola. Hola. Me ha dicho un pajarito que tu madre cose muy bien. Sí. ¿Y qué te ha cosido a ti tu madre para el carnaval? Pues la capa y el vestido. ¡Ja! O sea que peluca, capa, vestido. No, peluca no. Aquí me ha dicho ella que sí. Bueno, sí. Vale, sí. O sea que va de cosas oscuras, capa, peluca, vestido. Hemos visto como un caldero. Ahí por aquí tenemos bichos. Entonces yo creo que ya casi lo tenemos todo... Yo no lo digo. Pillado. Ella dice pillado. Bueno, pero que como quedan, como quien dice, dos días, yo creo que ya nadie os va a copiar la temática. No, obviamente que no. Ah, vale. O sea que... ¿Y la daga dorada quién la va a llevar? Pues... ¿Quién sea? Quien sea. Porque aquí todas sois de la misma asociación y todas sois iguales. Claro. Aquí ni una más ni menos. ¿No? No. Vale. Bueno, y está chulo pertenecer a la asociación, ¿a que sí? Sí, chulísimo. ¿Y el carnaval te gusta y mucho? Me encanta. A mí me encanta también. Bueno, ¿y qué y me queda mona? La peluca. A mí me encanta cómo te queda la peluca. La quiero tener yo también. Ah, mira, pues hacemos una cosa. Coge el micrófono. Mira, hay otra. Yo te la pongo. Mira, será por peluca. Mira qué mona estás, hija mía de mi vida. Oye, qué guapísima. Ahora te cose tu madre la cabeza, no te preocupes.
Eso está bien. Ya está. Pues que lo pasé muy bien este carnaval. Y gracias. De nada. No hay de qué. Hala. Hala. Adiós. Adiós. Pues adiós.